Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces llegamos a nuestro video número 30 de nuestro sistema de anuncios con PHP y MySQL. Ahora, como te había mencionado, en el video pasado vamos a utilizar el Query String 1 de código que tenemos acá realizado, totalmente funcional, para visualizar las páginas centrales, la zona central, y de una vez también sirve para URLs amigables. Se lo vamos a pegar aquí. Solo que acá nos va a quedar fuera el index.php. Como te dije, acá vamos a trabajar con página y opción. Esto lo vamos a ver ya dentro de poco. Por lo pronto, vamos a ir corrigiendo acá lo que tiene que ver con el home. El home no está en el directorio principal donde está el index, sino está dentro de navegar. Esto lo podemos ver guardando y visualizando. Vemos aquí da el error, el warning, include home.php en la línea 9 del archivo index.php, es decir, aquí donde estamos parados. Colocamos navegar, slash home, guardamos y ahora sí vamos a refrescar y ve automáticamente se ve nota cómo se carga esto. Pero ve lo que tenemos acá un espacio que aunque no se vea, mira aquí, se ve index.php, página igual opción, no se ve directamente por el color, porque es negro sobre un gris oscuro, un negro claro, ¿cierto? Entonces, esto tenemos que quitarlo. Esta URL me la voy a llevar de aquí, control X. Hacia header y la voy a comenzar a colocar, se ve nota en esta zona, pego y aquí donde me dice página sustituido por page, opción sería en este caso, vamos a comenzar primeramente con categorías. Categorías. ¿Sí? Luego, esta segunda opción, comprar y vender, son opciones que son muy semejantes, cambian en muy poquito, en unos parámetros que vamos a configurar en su momento, por lo que podemos dejarla igual en categorías. Aquí, si vamos a colocarle anunciar, directamente y por último contacto contacto muy bien, cerramos acá control S y guardamos acá en el index control S. Perfecto. Ahora ya no debería mostrarse esta línea. Refresco. Ahí lo tengo. Ahora Cibernauta. Cada una de estas páginas tiene ahora, ve la URL en la línea de abajo. Page igual categorías. Busco y lógicamente
Aquí no hay una página que se llame categorías, al igual que tampoco hay en vender, al igual que tampoco hay en anunciar ni en contacto. Pero si le doy aquí al logotipo, él vuelve a anuncio. Es decir, yo puedo volver en cualquier momento dando clic en los anuncios. Bueno, aquí en este caso, en este anuncio, aquí coloqué pa categoría. Vamos a verificar eso allí, porque este anuncio, este footer, nos debería llevar hacia el href, al igual que aquí en el header nos debería llevar hacia index.php. Entonces aquí colocamos index.php sin ningún parámetro. Guardo. Esto es footer. Refresco. Clic. Y me manda a index.php. Aquí lo vemos. Quiere decir que tenemos que solventar esta parte central. Bueno, vamos a realizarlo. Vamos a ir cerrando home, footer. Lo demás lo dejamos abierto. Vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar categorías. Control N. Aquí vamos a borrar todo esto. Y simplemente vamos a colocar un H1 que va a decir categorías. Slash H1. Guardo esto. Control S. O directamente grabo aquí, guardar como. Ah, perfecto, le está en navegar del video pasado. Bueno, lo que tengo que colocar aquí es directamente categorías. Punto PHP. Guardo. Y así como hice con este, hago con Control N. Borro todo esto, pego, control N, creo, borro todo esto, pego y me voy acá al header. Uno se llama anunciar y el otro contacto. Este es entonces anunciar. Grabo. Anunciaron. Y este se llama contacto. Contacto. Control S. Contacto. Guardo. Bien, se ven ahora. Entonces vamos a refrescar y vamos a probar la navegación. Comprar. Ok, me está dando error. Anunciar contacto. Esto es en el index.php. Acá la variable página, porque aquí todo está bien en el header. Categorías con S, anunciar, contacto. No es que está fallando todo, entonces quiere decir que aquí. Ah, ok, correcto, aquí. En el else.
El else es cibernauta, así, navegar. Perfecto. Grabo. Ahora sí no debería mostrar ningún error. Vámonos a tu anuncio. Comprar. Me sale categorías. Vender. Categorías. Aquí le estoy pasando el parámetro. Anunciar. Anunciar. Aquí lo es. Contacto. Contacto. Entonces, como te das cuenta, esta es la zona que va a cambiar, la parte central, mientras que el footer se mantiene y el header también. Lo que cambia es la parte del medio. Ya vamos a comenzar en el próximo video a darle estilos y a programar en PHP a toda esta parte que va en el medio de cada una de estas opciones principales para comenzar con nuestro sistema y la programación con PHP, MySQL, jQuery y la librería PDO, PHP Data Objects. Un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 31 de esta serie. Hasta entonces.